every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, up. I'm going all the way up, up. I'm letting go in my heart, up. Of everything that holds me down, no, no. I just I.O. Music licensing reimagined. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Artlist I.O. I'm going all the way up, up. I'm going all the way up, up. I'm letting go in my heart, up. Of everything that holds me down, no, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined.
¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? Saludos ahí Julio César que le dio like y pregunta. ¿Y el Hollow Knight para cuándo? El Hollow Knight, pues iba a hacer stream toda esta semana, pero se presentaron cosas y no pude. Y la idea era hacerlo de Hollow Knight. Porque lo estamos jugando en la noche. Hollow Knight lo estamos jugando en la noche. ¿Qué días inicié Zelda? Porque lo quería iniciar. Pero la idea era el día siguiente hacer todo el resto de la semana Hollow Knight y dejar el Zelda para ahorita el fin de semana. Pero ustedes saben, la gente tiene una vida, hace cosas, suceden cosas, tiene que ir a hacer cosas y pues se ocupa uno. Y por esa cuestión pues no se pudo hacer el Hollow Knight que tenía planeado martes, miércoles, jueves y viernes. Ayer lo iba a hacer, pero sucedieron cosas y no se pudo. Entonces, Hollow Knight en las noches, siempre lo estoy haciendo en las noches para que lo tengan. Si salta una alerta a esta hora, no van a tener Hollow Knight. Hollow Knight lo van a tener en las noches. Solamente el lunes pasado que me llegó el Zelda, lo compré ese día preciso y dije, lo voy a iniciar y voy a hacer un stream. Hice un stream de 5 horas con el juego. Sí, realmente se pierde uno en ese mundo. Pero Hollow Knight. En las noches, hoy en la noche sábado no voy a salir, entonces no voy a ver. De pronto mañana en la noche, el lunes en la noche la que viene, el martes en la noche la que viene. Hollow Knight de noche, ¿estamos? Pero no problem, igual hay otras cosas. Échenle ojito al Zelda que está muy bueno. Tanto que he estado jugando fuera de stream, haciéndome los. No he avanzado en la historia. Creo que la historia la quiero compartir en stream. Pero he estado haciendo santuarios y abriendo el mapa. Entonces ya tengo varias torres hechas y los mapas ya están abiertos. Algunos santuarios que ya he hecho. Pero la idea es la historia del juego. Compartirla aquí y hacer unos otros santuarios así. Pero si son 150 santuarios, no los voy a hacer todos en vivo. Porque pues hay veces que uno se bloquea y toda la vaina. ¿Y para cuándo Mario Kart y Smash? ¿Mario Kart? Uy, no es que lo tengo demasiado pendiente. Es que como me llegó la Switch ahoritica otra vez, pues Zelda primero. Y después Mario Kart. Volvemos al Mario Kart los fines de semana. El espacio que estaba ocupando el Mario Kart los fines de semana. Por ahora. Esto. Smash. No sé, primero tengo que cogerle bien el truco al Smash porque nunca lo he jugado. Nunca le he dado el truco en ninguna de sus ediciones, nunca, no lo entiendo. Así que te estoy que no lo entiendo. Pero apenas le coja más o menos la idea de cómo es que hacen las cosas, porque yo solo presiono botones y salen vainas. Y no entiendo cómo funciona la vaina. Entonces eso. Eso, Mario Kart sí. Pero por ahora Zelda. Hollow Knight. Hasta que lo acabemos. Después. Eso tenemos, obviamente está pendiente el de Devil May Cry, el Metroid que está buenísimo. Qué buen juego ese Metroid. Estamos en una boss fight de Metroid. Te reto a qué. ¿A qué? ¿A Smash? No tengo el multijugador, no lo pago. Yo en la Switch no pago el multijugador. Porque serían dos gastos, tendría que gastar. Aunque si quieres lo puedo comprar por un mes, porque ya la esta de 7 días no la tengo, ya la probé 7 días y no realmente no la tengo. Entonces, eso fue para probar el sonido porque pensé que no había sonido. Esto ya lo escuché y está bien. Entonces, ya saben, ya están enterados, inclusive ahorita en YouTube, los resubidos. Ahorita nos quedamos sin nada. Porque como estoy subiendo la de Hollow Knight, el último capítulo salió ayer. De que jugamos y toda esta semana no hay nada. No sé si subir lo que hay ahorita. Pero entonces no quiero cortar esa serie. O sea, ya que quede bien. Capítulo a capítulo. Y ya la corté una vez. Por meter Resident Evil 4. Y luego volví y metí Hollow Knight. Entonces, saco el Smash.
No me va a parar, no me quiero parar, me toca pararme y ir a traerlo. Pero por ahora Zelda. Ahorita Zelda. Vamos a darle al Zelda, muchachos. Ahorita. ¿Listo? Viejo Master. Bueno, vamos a darle. Ah. Bueno, llevo 20 santuarios, 26 semillas colon. Y como podrán ver, ya tengo más corazones. ¿Qué es lo que he hecho? Encontrarme colons por el camino, hacer las vainas de los colons. Y esto, unos santuarios que hay por ahí. Y despertar la, esto, las torres. Esa cara de Julio César. ¿Qué pasa, viejo Axel? Gracias por el like, por compartir, hermano. Fue el viejo Axel que compartió. Uy, sano. Compartió, le dio like el viejo Chuy, el viejo Jesús. Gracias el viejo Chuy que le dio compartir y like. Gracias. Julio César también, gracias por el like, hermano. No olvide compartir tampoco. Entonces, eso. Esa es la cuestión. ¿Para cuándo el Devil May Cry 5? Primero pasemos el 1, que no lo hemos terminado tampoco. Entonces, toca todo con su avena y su pitillo. Además, vamos a aprovechar que este fin de semana es festivo acá, en Chichón, es festivo. Así que, como es festivo, voy a tener más tiempo para hacer stream, inclusive el lunes podría hacer varios. Entonces puede que el lunes todo el día, muchachos. Puede que el lunes todo el día. Bueno, por aquí. Hola de nuevo. Qué buen salto, Link. No esperaba menos de ti, la verdad. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Pudiste hacer una exploración del mapa? Ah, estupendo. A partir de ahora el mapa será esencial para la investigación. Se han levantado las torres de mapeo en cada región del mundo. Así que úsalas siempre que las necesites. Y ahora hablamos de lo que realmente importa. Este no es el único lugar donde la catástrofe ha causado estragos. Dice, ¿al final bajaste del castillo? Compartida insana. Sí, bajé del castillo, ¿no? Solamente me teletransporté de ahí a acá. Y pues he hecho unos santuarios, pero no más. Unos santuarios que van por ahí y abrí mapa. Es que ahorita no le puedo dar, ya les muestro el mapa, Penny. Ahora mismo hay noticias de extraños sucesos brutales. ¿Me enseñas un momento el mapa? Toma, mira. Ah, miren, ahí está el mapa. Miren todo lo que ha abierto. ¿Sí pillan? Entonces ya ha abierto 1, 2, 3, 4 zonas más extras. Dice, primero tenemos que hablar al noreste. Tenemos Hebra al noreste. Luego Eldin al noreste. Después Gerudo al sureste. Y en el último, Lyanaru al este de aquí. Entonces, Ponche, 4 puntos. Bueno. Los lugares donde han ocurrido estos extraños sucesos se concentran en estas 4 regiones. Disculpa que lance al aire una conjetura sin basarme en ninguna prueba. No obstante, estoy convencida de que si investigamos estos sucesos obtendremos pistas sobre el paradero de la princesa. Ahora que lo pienso, Prunia, hay un rumor de que vieron a la princesa Zelda en la aldea Orni de Hebra, al noreste. Es posible que sea más que eso, rumores sin fundamento. Aunque normalmente no se les daría la mínima credibilidad. Quizá este rumor pueda resultar una pista clave. Ah, por cierto, Link. Solicitamos la cooperación de la Gaceta para buscar a la princesa Zelda. No hay nadie en todo Hyrule con más información que ellos. Las oficinas están cerca de la entrada de la aldea Orni. Si pasas por allí, acércate a saludar al director. Estoy segura de que te echará una mano. Yo retomaré mi investigación sobre la misma y las ruinas que ha dejado la catástrofe. También buscaré pistas que conduzcan a la princesa en las aldeas y otros lugares de paso. Cuento contigo para investigar los extraños sucesos. Estoy convencida de que hallaremos a la princesa Zelda. Ok. Oh. Sucesos en el castillo. A ver. Mapa.
Bueno, entonces, aquí vamos primero a... Y vamos primero acá, porque allá hay algo. Entonces, quiero ver qué hay ahí. Luego de ahí vamos para acá, para ver qué hay acá, que me imagino que es otro templito. Y ese templo de acá también es importante. Vamos al templo de acá, que está más cerca. Sigamos por este camino. Seguimos por este camino, llegamos. Ahora, ¿para dónde vas a ir? Bueno, el plan es estos puntos que tengo acá. Primero, estos tres puntos de interés que tengo marcados. Luego sería este punto y dirigirnos hacia la... hacia este. Es donde me dicen ellos que vea la aldea Orni. La Orni son los... son los pajaritos. Los pajaritos, y no estoy mal, están allá. ¿Qué hay acá? ¡Ay, vergas! Tengo la espada con la cosa esa. Con su avena. No, vamos a romper esto. Los miniganons. Perro, perro. ¿Qué le pasa? ¡Respete! Dice, te prohibía disparar al cielo con la Torre de los Sabios. Sí, pero me perdería la exploración. Sí, me hice una... me hice un cañón. Me hice un cañón. Con espinas. Déjame. Trufa centenaria.
¿Dónde quedó? Ah, mira. ¿De qué? Verga, salte, perro. Uy, casi que no. Sirve. Igual vamos para allá, ¿no? Vamos a ir para allá. Sí. Quedé bien por el camino, sí. ¡Yo loca! Muere. Ahí está el santuario al que vamos está allá. Ah, mire otra vez este man sosteniendo huevonadas. Voy a ayudarlo. Entonces. A ver si esto funciona. Ahí está. Hay que crucificarlo. ¿Quiere crucificar a alguien? No, pero creo que él no se puede. ¿Él se puede así? No creo. ¡Flor boba! Sí, ya me ha salido varias veces. Ya no está. La próxima vez que lo vea, trato de mirar si se puede crucificar. Solo piensan en maltratar gente. No. Maltratar gente. A los colons. Apenas encuentre uno. Porque ese que estaba allá creo que no se puede crucificar. Los que se pueden crucificar son los que le piden a uno ayuda. Huh?
¿Qué es esto y por qué está acá? Qué raro. Regálame un segundo. Regálame un segundo. Los colons. Próximo colon que veamos, colon que crucificamos. Bueno, entonces, entremos acá a ver qué. Igual quiero este santuario porque como voy a ir a los otros. De las luego se basan los conos crucificados, las waifus de Puria y las contracciones randoms. Bueno, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se llamaba? No lo miré por estar leyendo. ¡Dorime! Venga, traigamos este por si las moscas. Marica, lo estoy poniendo al revés, mucha hueva. Y hueva, marica. A lo bien, o sea. Deja ya tus sounds.
No sé qué, Olicas. GTA y este Zelda son bastante parecidos. Salmo deja matar brutalmente sus NPCs. No sé qué estaba haciendo allá. Veamos si con uno da. Llegamos, muchachos, llegamos. Construcciones random, contracciones. Bueno, ya tenemos ese teleport, que ese teleport era importante. Hay que marcar este punto porque ahí hay otro. Bueno. Vamos acá, que aquí hay uno y nos podemos tirar, como dice el señor Axel. Podemos tirar hacia arriba. Mira, ahí hay uno y ahí hay otro. ¿Cuál es el que tengo marcado? Hay otro como por acá. Hay otro como por acá. Vémoslo ahí. Vamos para abajo.
Vergas, me va a morir. Comida. Necesito cocinar un rato. Uy, sano, están durmiendo. No nos despertemos. Ven despacio, ñeros. No, ñero, no haga eso. Lo vamos a despertar con el poder de la bomba. Están. Y aunque se despiertan. ¡Yo, perroski! Vergas. Los demás volaron. Volaron por los caminos de la vida. Volaron. Mira, uno cayó por acá. Mira, hasta acá volaron cosas. Una bellota asada. Bellota. Bueno, vamos para ese santuario. Solidio. Ah, es como un círculo gigante. Círculo gigante que cayó ahí. Santuario de Tenintén. Dice, los golpeaste tan fuerte que mandaste sus ítems a volar. Sí. Pues la idea era hacerlo explotar para no tener que pelear contra todos. Funcionó. Este se llama Lección de Lanzamiento. Santuario Tenintén. Ah, mierda. Una pelea. Ok, es el santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico. Tú que acudes aquí, sigue nuestro consejo. Afina bien tu puntería, arroja tu arma al enemigo.
Otro tipo de ataque no sutural. Es prepararse con a conciencia. Okay. Okay, pero no le va a tirar. Ah, tirémosle esta. Suele la lanza. Tome, perro. Excelente. No te dejes engañar por los movimientos del enemigo y arrójale tu arma. Aquí deben de ver. Bueno, me sirve. Has dominado a la perfección todas las lecciones que han recibido. Puedes acceder al corazón del santuario. Me llevo una lanza porque me hicieron destruir una. Perros. Ah, mira, aquí hay jugonas. ¿Qué es esto? Sable Sonanio. Uy, no, descartemos esto y cojamos el sable. Si esa la combino con qué, me cambia. Vamos a hacer un arma acá. Dijo, ¿cuál dominó a la perfección? Solo le aventaste dos lanzas. Y vamos a usar esto. Agarrar. Y cogemos esto. Y ye, sano, mire lo que hizo, sablezote con 22. Aquí me hace falta como que mejorar esa lanza. Esto es una lanza, pero al dominar la perfección se levantaste la lanza. ¿Qué es esto? Lanza Sonanio. Uy, pero ¿de qué me deshago? Necesito ir a donde los columns para incrementar. Dejemos eso acá. Me quedo con mi lanza. Un arco de dispar espadas. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Puedo disparar espadas con el arco? ¿Cómo? Yo también quiero.
Y allá está el otro. Allá está el otro. Vamos para el otro. Allá lo veo desde acá, mira. Ahí hay un santuario. Vamos para el santuario. Pensé que había algo arriba, pero no hay nada. Fusiona un arco con la espada. Tengo calor. Hablando de tengo calor, hay gaseosa en la nevera y hay agua y yo aquí aguantando calor. Miren, vamos a hacer este templo y después, porque no me he metido en los huecos estos. Quiero meterme en los huecos estos por primera vez. Entonces vamos allá. No, me empelotaron. Combate estratégico elemental. Ya me volvieron entonces. Un arco que dispare, funciona el arco con la espada, güey. Okay.
Ahora sí pega más sabroso. Con resorte. Me quedo con esto. Listo. Ah, dijimos que íbamos a saltar al hueco, ¿no? Let's fucking go. Mierda, no veo nada a mí. Se reflejaron en tu mapa lugares señalados en todos los mapas viejos que se han encontrado hasta ahora. El poder de la luz. Es que decir para eliminar los alrededores. Raíz Anuximac. Hay rumores. Ah, los rumores eran ciertos. Esta luz sí aparece a restaurar la energía vital de... que se pierde por culpa de la aura maligna. ¿Que restaura qué? El núcleo luminoso de ese árbol enorme posee un poder sagrado. Es capaz de restaurar energía vital que arrebata la aura maligna. O eso dicen, vaya. Hasta ahora no había podido comprobarlo porque la luz era bastante tenue, pero tú hiciste que brillara con más fuerza. Eres King, ¿verdad? Sí, el eterno enemigo del clan Giga. ¿Acaso mi burro atento te hizo bajar la guardia? Ah, es un puto Giga. Yo todo feliz, pero este va en alguien que me... ¡Yo, perra! Puto. ¿Ah?
¿Dónde están las de luz? ¿Dónde está la luz? Semillas de luz. Ahí está. ¿Qué es eso? Ah, qué hueá, no vi que había un fuego igneo ahí. Y le pegué. Yo sí le di fuego igneo, pero ¿qué es eso en el piso? Son años grandes. ¿Es esto? ¿Esto explota? El cosito de acá arriba tenía como que esto, frutos de fuego. Quiero frutos de fuego. Y miren, ahí están. ¿Dónde está?
Hongo exhalado. Oye, brillante de los espíritus que se halla actualmente en su suelo. Tiembla de forma peculiar y no está caliente al tacto. Si recoges más, quizá te lleves una sorpresa. Ok, ya, ya venía. ¿Y por acá qué? ¿Ah? No. Vamos por este lado. Flor aturdidora. O sea, puedo aturdir. Ya por acá se encuentran elementos que no consigo allá. Allá hay algo. Vamos para allá. Ah, mira, allá hay Sonanio. Quiero Sonanio. Bomba. Ah, esto es como para... ¿Pero hay timones? Que si no hay timones, suerte. Ah, si no hay timones, no. Aquí. Sin timones no aguanta. Estoy yendo de frente como una hueva. Para el soldado. ¿Qué pasa? Es un fantasma de un soldado. Es una espada que no está infectada por la... Allá hay algo. Allá hay algo. Vamos para allá. Allá ya están lucecitas. También puedes levantar.
aventar semillas con la mano para no gastar flechas. ¿Un POW para qué sirve? Si la más mínima, ni la más mínima idea. Bueno, me decía que para que no gastara flechas. Igual sigo gastando flechas. ¿Qué cara? Ah, mierda, mierda, mierda. ¿Será para subir? Ascendamos. ¿Qué pasa, viejo Héctor? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Okay, llegué acá. ¿Dónde coño estoy? Ah, salí por acá. Me metí por este hueco y salí por acá. Ok. ¿Qué es esto? Abismo del bosque del tiempo. Venga, eso ya lo puedo quitar. Dárselo. Entonces. Bueno. El plan ahorita era ir acá. Para avanzar por acá. Y llegar hasta este punto. Entonces, vamos a continuar con el plan. Voy por agua, ya vengo. Listo, volvimos. Ah, ¿dónde era que íbamos? Ah, ya. Ah, bueno, podemos ir hacia el punto rojo. ¿De dónde queda el punto rojo? ¿Dónde está? Ahí está el azul y el rojo. Ah, miren. Y de ahí cogemos hacia allá, que ahí está el. El coso es esta y luego vamos al de allá. ¿Listo?
A menos que pase algo por el camino que nos diga que tenemos que hacer otras vainas. ¡Sano! ¡Un árbol caminante! Los Ents. Los Ents del Señor de los Anillos. Una bellota. Este pozo se está mejor de lo que esperaba, ya que se aguanta todo de maravilla, tanto el frío como el calor. Ni siquiera necesito ingredientes de que proporcionen a ninguno de estos elementos. Se me ocurrió que podría quedarme aquí y trabajar la tierra, pero al final decidí seguir avanzando. Me intrigan las cuevas que se formaron tras la catástrofe. Ya se sabe que los lugares inexplorados siempre son el paraíso para todo aquel que busca ingredientes. Viajero, si quieres que la fortuna te sonría, sigue avanzando. Firmando Rata, maestro cocinero. Hablando de maestros cocineros, necesito cocinar. Ok, necesito un par de platos de comida. Vamos a cocinar un momento. Intenta quemar el submarino, quiero comprobar eso. O sea, que lo queme. Pero que lo queme o que lo cocine. Lo cocino acá. Trufa centenaria, esto lo voy a dejar como está.
Elixir Raudo, me dio fue Elixir Raudo. Elixir adherente, pensé que me iba a dar otra cosa. Cocina esta carne y gana con dos cebollas y unos chiles. Ah, pero ya leí tarde. La receta ideal para unas carnitas a carne gigante, dos cebollas y unos chiles. Pues ya me gasté la carne. Ya no tengo carne. Para la próxima, no olvides recordarme. Rana escaladora. Es adherente, pero yo no quiero adherencia, yo lo que quiero es utiliza duradera. Mira, vamos a hacer un omelette con dos huevos, un poco de sal y una cebolla y sus hierbas de Hyrule. Debí echar tomate. Verduras a la barnilla vigorizantes, mire. Ta. Hablando de tomates, tengo acá tomates de ilianos. Tomate picante, pille. Ah, es como si fuera una fruta. Ok, eso que es un fruto eléctrico, ¿no? Hongo luminoso, hongo perenne. A ver qué. Un de mirenales. Demasiado tarde lo leíste, sí señor. Me dijo fun de minerales. ¿Pero como cuáles? ¿Como estos? Voy a echar uno. Echemos dos aquí. No. Comida petrificada. No. Después. Después, muchachos, después. Brocheta de defensa.
Venga, tengo curiosidad. Da lo mismo, frutas pochadas, pero con más poder. ¿Hago unos chilitos para tener? No, venga, dejémoslo por si las moscas. Guardémoslo que después lo necesito para comérmelo o algo. Parece que solo los te puedan dar los cristales energéticos, son el bro, mi arroz. ¿Qué tanta comida llevaré? ¿Será que ya con esto es suficiente? Bueno, llevo ya buena cantidad de comida. Cargamos. Arroz, eso es lo que necesito, conseguir arroz, un arroz con carne. No, ¿qué hice? Ah, presioné B en lugar de A. Bueno, muchachos, ahora viene pelea con monstruo gigante. Aprovechemos que está lloviendo. ¡Comía! Bueno, Inux, no diste pelea suficiente. Mandoble y una espada. Miren un rupinejo. Muy lejos. Chiles. Ahora la comida negra, pendejo, no dura nada. Como Sonic y Amy. ¿Dónde guarda Link toda esa comida? En las nalgas. Para preservar el calor de la comida.
Dorime. Eran putos. No tengo donde cargar escudo. ¿Cómo? ¿En dónde mejoró mi alforja? Necesito ir a mejorar mi alforja de escudos. Entonces, ¿pero qué? Si tengo adherencia. Uy, perro, que me caigo. Emblema fantasma. ¡Arriba! Aparte de darte la indigestión, ¿qué más? Ok, llegué a donde necesitaba llegar. Al fin he llegado. Ah, Link, buenas noticias. Al fin logré reunirme con Impa. Impa se subió a aquellas ruinas. Deberías ir a hablar con ella. Iría a buscarlos en cuanto haya recuperado la línea. Años pero. Ok, como usted diga. Solo déjeme activar el teletransportador. Ah.
Objeto flotante. Dame un segundo que me mandaron un mensaje al celular y tengo el celular por allá lejos. Lo dejé cargando, pero ya debe estar cargado. Bien, objeto flotante. ¿Qué pasa, Arturito Arreola? ¿Cómo vamos, hermano? Puede que allá arriba haya... Ya de arriba haya un cofre o algo.
No, no hay nada. Pensé que de pronto había un cofre, pero bueno, ya lo averigüé, no hay. Y ahora hay que bajar por acá. Necesitamos dos bolas. ¡Ay, dos bolas! Una grande y una chica. ¡Ay, dos bolas! Dos bolas, una grande y una chica. ¡Ay! Aquí está la chica. ¡Ay, la chica! Y acá. Ahora sí. No le voy a acoplar. Acuerdo. Ah, y toda la vida para una pendejada.
Pasen sexo. Ya, sexo. ¿Cuánto llevo? ¿Ya llevo 4? Ya llevo. Estaba pensando en el próximo usarlo para poner más energía. Bueno, vamos a hablar con Impa. Y después vamos allá a la torre. Vaya, qué cerveza, qué sorpresa encontrarte, Link. Precisamente aquí, tras tanto tiempo. Impa, Siana Sheikah. Escuché que habías desaparecido, pero me alegra comprobar que te encuentras bien. Pero dime, ¿y la princesa Zelda dónde está? ¿Cómo? ¿Todavía se desconoce su paradero? En tal caso, debemos repoblar... redoblar nuestros esfuerzos para localizarla. De todos modos, algo más ocurrió cuando Zelda desapareció. Unos gigantescos dibujos aparecieron en el suelo al mismo tiempo que se produjo la catástrofe. Por lo que he podido saber, estos diseños se llaman geoglifos y me tienen extremadamente intrigada. Se encuentran a lo largo y ancho del reino. De modo que estoy tratando de visitarlos uno a uno con Wakat. Al subirme a un terreno elevado pude descubrir que había un jeroglífico en esta zona. Como a pie de tierra no se puede apreciar bien el diseño, se me ocurrió que podría observarlo desde el cielo. Pero sirvió un vehículo que me dio Prunia, un globo aerostático, pero tuve un pequeño percance. Lo arrastró la ráfaga de viento y aparte arriba se desprendió la de la estructura. Estaba intentando discurrir cómo volver a colocarlo en la base, pero de momento no he tenido... Será descubrir, no he tenido suerte. Impa y el geoglifo. Yo le ayudo, ñera, yo soy todo ayudador. Me dicen Link en ayudador. Pillenera, ya le colaboré. Ah, reparaste el globo de saco. Cuantísimo te lo agradezco, Link. ¿Por qué no vienes conmigo a ver el geoglifo? Bien, entonces no hay tiempo que perder, Link. ¿Podrías encargarte tú de elevar el globo por los aires? Se lanzará gracias al calor en marcha. Qué calor tan abrasador. Listo. Estamos en el cielo, ñera. Oh. Hemos alcanzado una altitud considerable. Creo que me noto mareada.
Ah, desde aquí se puede ver el geoglifo perfectamente. Te veo una línea. En los libros que consulté en la aldea se menciona algo que podría estar relacionado con él. Al parecer, los gentes de la antigua crearon los geoglifos cerca de Lágrimas de Dragón para plasmar lo que vieron. No acabo de comprender qué fue exactamente lo que vieron estas gentes ni qué son las Lágrimas del Dragón. Quizá en algún punto del geoglifo se halle algo así. Solo puedo hacer suposiciones. En todo caso, si investigas la imagen, quizá puedas encontrar alguna pista que nos lleve hasta la princesa Zelda. Podrías saltar desde aquí arriba y usar la parabela para analizar el geoglifo a vista de pájaro. No hace falta que te preocupes por mí. Podré aterrizar sola sin problema. De arriba se le puede ver los sims a Link. Bueno, ¿y aquí qué? Simplemente salto y ya. Parabela. No acabo de comprender qué fue exactamente lo que vieron esas gentes, ni qué son las lágrimas de dragón. Quizá en algún punto del geoglifo se halle algo aquí. Solo puedo hacer suposiciones. En todo caso, si investigas la imagen, quizá puedas encontrar alguna pista que nos lleve hasta hacerlo. Si quieres examinar el geoglifo en más detalle, siempre es buena idea elevarse un globo desde lo alto. Me siento un poco... Habla de lágrimas. Lágrimas. ¿Qué es eso? Todo por la puta. A los geoglifos son los que nos cuenta la historia de Zelda. Startle you. I'm sorry. It's okay. My name is Sonia. And could we ask what your name is? I am the daughter of King Rome of Hyrule, Zelda. What an unexpected answer. We are the king and queen who founded Hyrule, after all. Or at least we were the last time I checked. You two founded Hyrule? And you're the king? Hmm.
My name is Rauru. King Rauru of Hyrule. King Rauru? And Queen Sonya? But that must mean... ¡Oh no! ¡Zelda está en el pasado! ¡Está atrapada en el pasado! ¡Terrible! Pérdida. Oh. Y pareces totalmente al son de tus pensamientos. ¿Qué ocurre? Oh. Buena, Axel. Increíble, experimentaste algo que parecía un sueño y tuviste una extraña visión. Dices que aparecía la princesa Zelda. Qué curioso. Los geoglifos, la información de los libros, las lágrimas de dragón. Y ahora la propia Zelda. Creo que todo está relacionado. Debemos seguir visitando los geoglifos. Quizás nos proporcionen alguna pista para llegar a la princesa. Según los libros, los geoglifos guardan relación con el templo olvidado. Dicho templo se encuentra en lo profundo del cañón de la región de Ebra. Debemos tratar de visitarlo. Ok. Me don't understand the plot, pero bueno, no me equivoqué. A ver. Lágrimas de dragón. No. Dice, en el geoglifo de Ace, princesa en el profundo cañón, hallarán más pistas de los geoglifos. Ok. Bueno, esto ya está hecho. Vamos a la torre. Comí, ahí están. Ese es el que creo que es. No, espere. Lo siento. Pero vi algo más importante que eso. Ese man es el que me ayuda a... ¡No! Bestia. Animal. No guardaste, no importa. El juego guarda automático. Ah, me gasté ese que era más poderoso, man. Esta vez no cayó nada, pero yo vi allí.
Melo, ahí está. Ese es el man que me mejora la alforja. Yo me acuerdo. ¿Qué pasó con él? Está llorando. Vamos, Link. Bueno, pero primero el rupinejo. Esos arbolitos de ahí, qué miedo me dan. Las vendeturas de Oap. Chiqui chacatlaca. Se fueron los arbolitos que dan miedo. Hay que partir, Geta. Vamos a cortar unos árboles. Tú puedes verme. Yo soy Oap, el músico nativo del bosque Colo, al noreste de aquí. Sí, lo sé, lo conocí la vez pasada. ¿Por qué se presenta otra vez? No había necesidad de esto. Todo el mundo me conoce por mis alegres maracas y animados bailecitos. Sí, lo sabemos desde el juego pasado. Gracias por ayudarme, Takata. Para esperar el itare combate, dice, y el planeta alfoja. Chaca, chaca. Momento. Les pasa algo raro a mis maracas. Perdieron semillas colo. ¿Qué tenía dentro? ¿Y ahora cómo voy a bailar? Ah, qué chas. Supongo que las criaturas del bosque se las volvieron a llevar. Con una semilla colo podría cantar y bailar a tu gusto. Así que sería capaz de usar mis poderes para ayudar. Y tengo. Ah. Sí, ya. Ya, sí, ya. Dígale que usted las tiene y ya. Sí. Y más escudos. Una semilla. Ese aroma a caca de colo. ¿Ya? ¿Se fue? ¿Se fue este hijo de... y solo me hizo dos mejoras? Pero perro, todas las semillas que tengo. A lo bien, se portó mal conmigo. Bueno, rea, ¿por qué no me queda lo suficiente para que me deje usar todas... mis semillas, mal parido. Maldito. O puta. Ojalá lo viole un árbol. ¡Ah! ¿Dónde es?
Se fue, pero lo puedes encontrar en el refugio del bosque o en el bosque Colón. Sí, pero aquí a que llegué al bosque. ¡No! ¡Me ahogué! Pero perro, suba. Ahí ve. Ah, miren. Valió la pena meterme acá. Un santuario. Vergas. Uy, este perro pega duro. Uy, qué perro va a pegar duro. Un mensaje para mí, un mensaje de tu brazo. No, mi wife. Ah. Okay. Vamos a tener que darle con este. Ganó fantasma. Uy, perro. Thank you.
Sale de la obra maligna. Arco del rey demonio. Materia tenebrosa. Gonorrea, se me vino Ganondorf. Con los brazos de Head es darle con una flor en bomba. Sí, pero no me la quería gastar. Pinche ganan agisoso, no espera ni que yo vaya allá a darle, sino que me anda buscando. Que de pronto así iba a poder coger al rapinejo también, pero no funcionó. Bueno, protección de Rauru. Protección de Rauru no me protegió una mierda, me tocó pelear contra Ganon afuera para poder. Chimba con este man, ¿no? Chimba. Bueno. Arriba.
Se me acaba la energía, tengo ahí un cosito de energía en el... Creo que con ese, si me lo como, yo... Sí. Aquí tengo un cosito de energía. ¿Pero cuál es el que menos da? Este no. Voy a comerlo lo completo. Bueno, nos fuimos de... ¿Qué? Ah, sí llego. Genial, ¿ahora para dónde? Pues para allá. Para allá voy. Creo que sí me alcanza la energía. ¡Solirio! Isla de la prueba del valor. Aquí no hay nada, ¿no? No. Siempre es bueno subir a esos árboles porque a veces tienen cosas. Hijo, la prueba del valor. Saltar en picada.
¡Qué chimba! Eso estuvo muy bueno. ¡El hada! Ah, se me fue el hada, no la pude coger. Saludos. Sí, bienvenido a este lugar, será la pena de mostrar para el por el cielo. Visita me metió alegría, puesto que transcurrió algo desde la última vez que fui aquí. Puedo ver cómo saltaba, sin cada duda más que estás preparado bien. Si estás listo, la prueba de salto celeste puede comenzar. ¿Qué prueba? Ah, sí que has oído hablar de la prueba de salto celeste. Bien, te explicaré su funcionamiento. Esta prueba es una ceremonia Sonnan en la que se pone a prueba la valentía. Se celebra para despedir los años de juventud y dar paso a la madurez. El punto de partida de esta isla celeste situada por encima de nosotros. La isla consiste en saltar desde la dicha isla y atravesar todos los anillos de un recorrido en el tiempo establecido. Si logras superar la prueba, a cambio te concederé una prenda especial que Rafa es adelante, demuestra tu valentía, me apunto. Ah, pequeño detalle. ¿Podrías darme una esfera energética zona que ofrenda? Ah, bueno, sí. Costumbres de los tiempos remotos que participe en una ceremonia que ofrezca la esfera energética de la isla. Dado que mucho tiempo que no recibimos ninguna, tenemos muy pocas en existencia. Agradecerme mucho, de acuerdo, sí. Tome. Me tiene que dar una explicación, ya me dijo que me iba a dar algo. Si quiere que pague por ella. Ah, vuelvo a saltar acá. ¡La cagué! Ah, pensé que no iba a llegar. Han chicho para sacar un templo. La cagué. Oh, pero tengo que ser capaz. Siga como conservero. Pero va la madre que no soy capaz de coger ese. Ahí va a tocar echar parabela. Thank you.
allí. No sabes tirarte como un suicida. Igual me va a quedar aquí. No fui capaz de hacerlo, muchachos, no fui capaz. Pensé que era fácil y no fui capaz. Bueno, ¿cómo se llamaba la misión? Ah, toca pelear contra esta cosa. Este es el santuario que alberga el poder de confiar y purificar el mar arcaico. ¿Tú qué haces aquí? Tensa el arco en pleno vuelo para apuntar con mayor precisión y poder acertar a tu enemigo. Otro tipo de ataques no funcionan, deberás prepararte con conciencia. ¡Oh! Si hubieras habilitado las cosas sonan a la bola para que te diera baterías. ¿Qué tal esta gonorrea? Excelente. ¿Ya quiere que le pegue a todos? Leí a todos. Thank you.
No, pero le voy a dar. Aquí ya conseguí tres. Aquí ya tengo tres intentos más. Tengo tres intentos más. Puta, la cagué. Y cargamos antes de asaltar y ya. Si no lo logro, cargamos antes de asaltar. Porque no me voy sin haber logrado eso. Fin, ahí se pudo. Se pudo. Túnica aerodinámica. Ay, qué chimba puedo planear ahora. Quizá puedo batir el récord de ahora, que ahora mismo está en 20 segundos. O sea, si bato el récord, me da otra cosa. Venga, a ver. Si no, pues cargamos. ¡Ay, fue pucha!
No la vi por las nubes, no la vi, no la veía por las nubes. Ya cuando la vi era demasiado tarde. Ay, no me cambié el. No, no fui capaz. Después volvemos. Igual aquí tengo teleport. Aquí tengo TP. Superficie. Subsuelo. Ok, la idea ahora sería ir hacia allá, ¿no? Hacia allá. Okay, vamos para acá. Okay. ¿Qué pasa? Me persiguen esas cosas. Puto gano, no me deja vivir la vida tranquilo. Por eso Link no duerme. Ahí está.
Ay, venga, yo me acuerdo de esto. Yo me acuerdo de esto. Será por el otro lado. Okay. Debe ser este. Porque hay una flecha allá y hay una flecha acá. Entonces debe ser este. ¿Dónde está la tercera flecha? Porque hay una flecha allá. Hay una flecha acá. Pues esta, porque esa señala hacia acá y esta señala hacia allá y esta señala hacia acá, o será por el otro lado, será de acá. Que no señala de frente, señala es como en diagonal. ¿O será que será una hora específica del día? Ya no sé. Bueno, muchachos, como dijo Mickey Mouse, yo me voy para mi house. Así que nos vemos. Voy a dejar hasta acá. Hasta luego. Artless.io. Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going.